L'Unión Deportiva Viladecans té a tocar la tercera divisió. L'empat a casa amb el Torredembarra i la derrota del seu rival en la classificació, el Torreforta, li ha permès quedar en segon lloc a la primera divisió catalana i es jugarà l'ascens en el play-off amb el Sabadell B. Tot i que s'ha avançat amb un gol de Carlos Martínez al minut 35, el Viladecans ha hagut de patir de valent, ja que els tarragonins han empatat el partit. Al final, però, la gran bola de resultats ha beneficiat els viladecanencs. Muy tensos, muchos nervios. La verdad que los chicos han estado bastante bien. Lo han dado todo, han estado muy metidos, muy concentrados y la verdad es que habría sido una injusticia habernos quedado sin promoción con la temporada que han hecho. Hoy era mucha responsabilidad por todo el trabajo de toda la temporada. El año pasado nos quedamos en este partido a las puertas. Y una vez que nos hemos quitado ya esta responsabilidad, esta presión de encima, a disfrutar la promoción contra un gran equipo y a lo que salga. Bueno, era una final, lo hemos afrontado así, con nuestra gente ha sido todo más fácil, no hemos podido ganar, nos hemos dejado el alma para intentarlo, pero bueno, gracias a Dios nos han acompañado otros resultados y hemos conseguido el objetivo. Ahora dos finales más, esto tiene que ser una fiesta y este año se nos puede escapar el sueño de subir a tercera. Llevamos dos años peleando por ello y este año nos escapa. Aquest diumenge jugarà el primer partit del play-off a Sabadell. El diumenge 15 tindran lloc a Viladecans els 90 minuts definitius on es decidirà si l'Unió Deportiva Viladecans és o no equip de tercera.